A los buenos días, familia. Caminito de Spobay, otro día más. Hoy y ayer, he de decir que ayer también ya la cogí con bici nueva, segundo estreno de la bici nueva por carretera, camino Spobay. Como os digo, no nos hemos metido todavía en ningún fregado interesante de estos con barro, ahora que viene la lluvia, como nos gustaría para probarla de verdad. Pero es que no está la biomecánica del Mixte hecha, y sin biomecánica del Mixte aquí no sale nadie. Además, creo que vamos a tener que hacer algún cambio, como la tija, por ejemplo, que es de 350 y la veo un poquito cortita, me sale como un centímetro y medio fuera de lo que es el límite, y yo creo que va a haber que cambiarla. La última palabra aquí la tiene el Mixte, por supuesto. Así que vamos a ver los cambios con respecto a la bicicleta antigua, la Orbea Alma M50 de 2016. Vamos a empezar por atrás. Aquí, como veis, tenemos el cambio GX el completo con el nuevo 52. Pasamos de tener un 46 a tener un 52, con lo que le hemos metido adelante un 34 de plato. Antes teníamos un plato 32. Si vamos por aquí, vemos los frenos Shimano XT. Antes teníamos los Shimano de Ore, y como os digo, con esta nueva transmisión, con este nuevo grupo, nunca he probado el RAM, nunca he probado Eagle, nunca he probado GX, así que vamos a ver cuál es la experiencia con el nuevo 52. Además, que había gente que decía, y en un vídeo lo comentamos, que podía haber problemas a la hora de pasar del penúltimo piñón al 52. Vamos a ver cómo se comporta y vamos a testearlo así también con un 34, que nunca he probado un 34. Seguimos. Aquí vemos el cuadro de carbono Factory 05 con cableado interno, que antes llevábamos los cables por fuera. Y muy importante, dos portabidones laterales, que antes teníamos muy poco espacio, sobre todo en el portabidón vertical, y no nos daba para meter un bidón de más de 500 mililitros. Ahora sí podemos meter uno de 610 mililitros. Y ya os digo, hemos cambiado los dos portabidones, que antes eran los laterales, no, los normales, y hemos puesto dos portabidones laterales para que sea más fácil. Además, los dos portabidones izquierdos, que a mí por la parte izquierda es donde me es más fácil coger los bidones para además frenar con el freno derecho en caso de emergencia, y así poder llevar más agua y correr menos peligro. Luego tenemos, como os digo, la tija, que si lo veis aquí está ya en el cero porque no la he querido subir más. Creo que voy un poco bajo ahora mismo, pero como el límite de la tija está prácticamente ahí, no la he querido subir más, porque si la subimos más del límite de la tija, puede que nos carguemos un poquito el cuadro. Luego tenemos sillín, como veis, antiprostático, que antes era sillín normal. Yo creo que esto también nos va a beneficiar mucho a que no se nos duerman las partes íntimas. Yo creo que esto también, nunca he probado sillín así, pero creo que va a ser otro beneficio importante. Luego tenemos horquilla Kashima FOS32, que imagino, todavía no lo sé, que habrá muchísima diferencia con la Reba que tenía antes, y con bloqueo remoto desde el manillar. Muy importante, que una vez en la Puebla del Río me caí, me pegué una buena hostia por no llevar bloqueo remoto e intentar abrir el bloqueo con la mano, vamos, así para abajo, y me pegué un buen viaje. Luego tenemos manillar de carbono, potencia Megamo. Mucho cuidado ahora con los manillares de carbono, que tampoco lo he tenido antes, y el tema de los aprietes y demás a la hora de poner. También no sé si la GoPro al apretar demasiado puede afectar, pero bueno, hay que tener cuidado con los Newton, con los aprietes, no vaya a ser que la liemos. Puños S-Grip, que aquí hay un detalle importante, no sé si lo veis, que lo he puesto mal, porque la parte más gorda, que es esta de aquí, veis que tenéis una más fina y una más gorda, pues la parte más gorda debería quedar aquí arriba, y el otro día poniéndolo con prisa lo he puesto mal. Creo que no se me olvida nada, le hemos metido de cubierta dos Recon Race tubelizadas de 2.35, antes llevábamos 2.2 adelante y 2.1 atrás, ahora hemos metido más balón, que yo creo que también me va a dar más estabilidad y me va a salvar de algún sustillo. Si tenéis alguna duda, bueno, los pedales le hemos metido unos XT, antes llevábamos los pedales 520, y creo así a priori que no se me olvida nada. Así que bueno, familia, espero que, miradla por aquí, que os guste. Evidentemente va a juego con la equipación, hoy no, porque voy vestido con la ropa de Spobay, pero si veis, le pondremos los bidones rosa, iremos a juego con la equipación, que no seremos pro, pero siempre hay que ir bien conjuntado, ¿eh?
¿Por qué esta bici? ¿Por qué esta bici? Importante que no, eso no lo hemos comentado. Es en talla S, ojo, que en el juego del ahorcado que hicimos el otro día por las redes sociales, muchos, de hecho todos, pusisteis talla M y en la otra llevaba talla M por desconocimiento. Me dijo el mister que me pillara una talla S. Creo que llevo una talla S, mido 1,71. Más o menos está ya acorde, aunque falta la biomecánica, a mi estatura y voy bien. Ya os digo, la tengo que probar, pero 99,9% hasta que me cercio del todo, talla S. Tenemos un cuadro también con un looping más pronunciado que el de la Orbea Alma Mía de 2016. Si veis por aquí, veis como la caída del cuadro, no sé si se ve mucho, pero la caída del cuadro, el cuadro del tubo superior es mucho más pronunciada que la de mi Orbea Alma. Geometrías diferentes, geometría esta más moderna. Son muchas cosas que las que probar, como os digo, la nueva piñonera con el 52 LGX, el nuevo plato 32, nuevo plato para mí 32, o sea 34, perdón. Muchas cosas que probar, muchas novedades. Os enseñaré también a lo largo de estos días cómo me hace el mister de la biomecánica. Subiremos el vídeo de la biomecánica. Os iré contando si voy mejor, si voy peor, si me gusta Megamo, que no lo había probado antes. Así que nada, familia, si os ha gustado la bici o tenéis algún consejillo que darme, siempre por aquí en comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.